Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos, amables cibernautas? ¿Cómo les va? Les saludo a su amigo y anfitrión Ervin Bazán desde los estudios de Bolivia Web TV. Como todos los días, Bolivia News viene con información y actualidad la más destacada, acontecida desde Bolivia, y la ponemos al alcance del mundo. Hoy es martes 20 de junio y estas son las noticias. Comenzamos hablando de la Fiscalía, quien ha aprehendido a Acha y lo imputa por 5 delitos, luego de una maratónica declaración informativa que se alargó por 7 horas. La Comisión de Fiscales decidió aprehender al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Guillermo Acha, e imputarlo por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e encubrimiento. El ahora imputado fue cesado del cargo el 15 del presente mes por la supuesta irregularidad en el proceso de adquisición de 3 taladros a la empresa italiana Drillmec Spa, por un valor de 148.8 millones de dólares. Soy inocente, no he cometido ninguna irregularidad, dijo, recordando haber presentado ante el Ministerio Público 2 memoriales de apersonamiento cuando era presidente de YPFB y después de ser destituido por el presidente Evo Morales. Luego de su declaración, pasada las 1 de la mañana de esta jornada de martes, Acha fue conducido a celdas judiciales. El abogado Castellón alegó aprehensión indebida y rechazó la justificación de los fiscales de que haya riesgo de fuga u obstaculización en la investigación. Autoridades de gobierno y del Tribunal Supremo Electoral acordaron un presupuesto final de 125 millones de bolivianos para las elecciones judiciales de diciembre, mientras que en la Asamblea Plurinacional, luego de casi 5 horas de debate, el rodillo del MAS aprobó la resolución que declara desierta la convocatoria de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, y anunciaron una nueva sesión para el sábado donde aprobarán la nueva convocatoria de preselección. De acuerdo con el anuncio oficial, el recorte del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral afectará a 3 áreas: el costo de las papeletas y sus nuevas características, los materiales de escritorio y el periodo de algunos de los ítems de personal eventual. De ese modo, se cierra el debate por el presupuesto y se trabaja en el nuevo calendario electoral, que queda alterado por la nueva fecha de los comicios judiciales. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News. La ministra de Comunicación, Gisela López, denunció la existencia de 6 contratos irregulares en el canal estatal Bolivia TV. Los hechos se habrían registrado entre 2013 y 2014. El monto supera los 130 millones de bolivianos. Los antecedentes de los presuntos hechos de corrupción fueron derivados al Ministerio Público bajo la figura de 3 delitos: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Son 10 servidores y ex servidores públicos los involucrados. Detalló que los proyectos estaban destinados a tecnología y anticipó que se seguirá presentando más documentación de otros casos. Entre los involucrados están varias áreas del canal estatal, como las gerencias generales, técnicas, administrativas, el área jurídica y la dirección de planificación. Uno de los involucrados sería Gustavo Portocarrero, quien fue gerente general en 2014. Manifestó que en algunos de los casos, los procesos de contratación solo fueron llevados adelante en un solo día, cuando los trámites tardan semanas o hasta meses. También se identificó la inexistencia y mal funcionamiento de los equipos. El gobierno boliviano prevé 4 caminos hoy en el proceso abreviado contra 7 aduaneros y 2 militares bolivianos que se someterán a una audiencia de juicio abreviado en la población chilena de Pozo Almonte. 3 de ellos implicarían la recuperación de su libertad y el retorno al país en breve. Al menos 3 ministros bolivianos expresaron desconfianza porque consideran que los bolivianos detenidos el 19 de marzo, acusados de robo por intimidación, porte ilegal de armas y contrabando, ya fueron condenados por el gobierno de Chile, y la jueza que dirigirá la audiencia pediría condenarlos, en el peor de los casos, a una pena mayor a 5 años, con lo que quedarían encarcelados en el penal de alto hospicio. El ministro de Defensa, Raimi Ferreira, explicó los 4 caminos: la inocencia, que es lo que
realmente les corresponde. La absolución, que implica que la justicia chilena que halló pruebas suficientes para condenarlos. La tercera es una condena leve, que si no abarca más de 5 años puede dar opción a la expulsión. Y la cuarta es una condena mayor que podría llevar a que estén recluidos 10 o 15 años en Chile. En Buenos Aires, bolivianos denuncian estafa piramidal. Los rumores de que algo no estaba bien en las empresas multinivel que prometían buenas ganancias fueron cobrando fuerza, hasta que el pasado viernes unas 50 personas formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Matanza Buenos Aires por supuesta estafa. Los afectados, unos 30.000 integrantes de la colectividad boliviana que radican en Argentina, llegaron hasta el Ministerio Público con temor y confundidos, pero con la convicción de poner en evidencia ante la justicia argentina los supuestos actos irregulares de varias personas que mediante diversas promesas le sacaron dinero. En la denuncia se hace notar que los supuestos estafadores se hacían pasar como socios o dueños de diferentes empresas multinivel con altos ingresos, por lo que prometían la devolución del dinero más un interés de forma inmediata, y si el interesado captaba nuevos clientes, la suma era mayor, pues iba escalando hasta poder llegar a la cima. Queridos amigos, es momento de revisar los principales valores de nuestra moneda nacional. Atención con la cotización del dólar para hoy: 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Queridos amigos de Bolivia News, revisamos ahora los temas deportivos. Warnes vivió una fiesta este lunes en la reapertura del estadio Samuel Vaca Jiménez, que estrenó graderías, iluminación, vestuarios, cabinas para la prensa y un mejor césped. En el acto estuvieron los exjugadores argentinos Esteban Vigi Fuertes y Carlos Fernando Navarro Montoya. También dijeron presente el alcalde de la localidad, Mario Cronenbol, el presidente de Sport Boys, Carlos Romero, y el presidente del estadio plurinacional, Evo Morales. Aproximadamente 2.500 personas se dieron cita al recinto deportivo para presenciar el acto protocolar que se vivió antes del partido entre Sport Boys y Real Potosí. El frío no fue excusa para los hinchas del Toro Guarneño, que llegaron a reestrenar su estadio. Queridos amigos, amables cibernautas, compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado las noticias más destacadas en esta jornada de martes 20 de junio. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Sigan abrigándose en el oriente boliviano porque el frente frío no se va sino hasta el miércoles. Feliz jornada, permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.